chico que no veo acá en la lista de Pase Beach. Justo como justo de abrir ahora este top de 86. Bueno, chicos, se me hace resulta que es está ganando el nuevo, este no. El nuevo, pues. Caso de... A ver, vamos a... Tristeza, ¿a quién le pongo? ¿A qué? ¿Por qué cambio? Es una leyenda. ¿Qué? No. ¿A qué cambio? ¿Crees que está embarazada? Es difícil saberlo, porque cuando están muy embarazadas se nota bien. Pero en ella es difícil. Puede que haya engordado un poco y que tenga algo de sobrepeso. Sé por experiencia que si es que está embarazada, está claramente bajo la influencia del sedante. Se está dando cuenta de que pierde las fuerzas. Sí. Se acerca con ese brazo, ¿verdad? Estamos ante una situación complicada. Le hemos puesto una dosis inferior, sabiendo que el cáncer está mal. Como consecuencia, no está lo suficientemente sedada para vivir hasta la resurrección. Baja eso. El jabón de manos blancas está en peligro de extinción. Aquí arriba, asegurarnos primero de que Iki esté embarazada y que tenga un embarazo satisfactorio constituirá un gran logro para la especie.
Bien, vamos. Siempre que nace un animal de una especie en peligro de extinción, hay más probabilidades de que aumente la población y con suerte se pueda eliminar de esa lista. No se ve demasiado. Y además no sabemos de cuánto. Si está embarazada, no sabemos de cuánto lo está. ¿Podemos dejarlo quieto ahí y ver si se mueve algo? Sí, tenemos que ir a por la más media. Una bolsita llena de líquido. Y se ve que hay algo aquí arriba, ¿verdad? Sí, pues, sí. ¿Qué pensáis? ¿Hay algo ahí dentro? No sé esto. ¿Y esto? Tal vez si es la placenta. Que esto sea la cabeza y esto la columna. Podría ser. Parece que se mueve. Sí. Pues sí, creo que se ha movido. Bien. La isla va a ser su sala. 77 de esto. Sí. Ha sido un momento especial ver que April estaba embarazada. ¿No fue de trabajo? Sí. Genial. Ha recuperado su papel y su propósito en la vida. Como parte de la revisión hay que desparasitarla y aniquilarla un poco. Sí. De los cuales le privaron al estar tanto tiempo con humanos. Vale. Ya está. Es especial. Esa carita lo dice todo. Sí, lo sabe. Lleva esperando esto demasiado tiempo. Sí. Allá va. ¿Ves? Directo al árbol. Sí, a subirse al árbol. Vamos a por la siguiente. Es como vivir en un apartamento durante mucho tiempo y de repente tener un jardín. Le estamos a más libertad y en el futuro podrán volver a su hábitat. No. Estas islas y el lago que las rodea son hábitats hechos por el hombre. ¿Qué no lo he visto? Ni tan mal. Pero es solo el primer paso. Cuando se adapten a su nueva libertad, los liberarán plenamente en la naturaleza. Es muy especial el cambio de ser mascotas a vivir ahora tan cerca de la naturaleza como les es posible. Y en el caso de lo que él lo habría llegado en estos momentos. Sí, exacto. Que esté embarazada. Sí, que su madre no lanza en una jaula, sino que nace en los árboles, que es como debería ser. Buen trabajo. Vale, 0. Va a ser 0 o más. Son a menudo el punto de entrega de animales salvajes en esta zona. ¿Este es Pepsi o Cola? Cola. Cola. Creo que vi a Pepsi la última vez. Sí, sí. Madre mía, vaya uñas. Sí, están muy largas. Le han crecido mucho. Vamos a preparar ya. Sí. Mamá, una nación en el mercado de mascotas. ¿Qué es? Y no ha desarrollado las habilidades que necesita para sobrevivir. A diferencia de los otros salvajes que siempre mantienen sus dientes y sus uñas masticando corteza, atrapando por rocas y árboles.
¿Vale? Tiago. Y solucionarle sus problemas para que cuando vuelva a despertarse pueda moverse con normalidad. Hey, look what I've just got from the Sun Circle. It is a rare life action hero, Michelle. Wow, she's the lost piece to my Light Heroes lineup. Let's try another one. Too bad, it's foolish. One of the weakest hero in the game. Never mind, you can replace it with better heroes at the Prophet Tree. Okay, let's see what a hero foolish can get us. Worth the shot. Let's put foolish here and kick the place. No way, it's that smoke. That's one of the most badass heroes in Idol Heroes. Awesome! That's what we call it, from zero to hero. Ronaldo, no, no, Ronaldo, sí. Ronaldo, no, no, yo cancelo, tío. Qué asco. What an asco. Qué asco. Bueno, pues me toca. Pero todo lo que comen y recolectan tiene un efecto importante en sus dientes. La presión se los limpia continuamente. Así no tienen que preocuparse por el cuidado dental. Pero en un santuario como este se les acumula el sarro y se convierte en una fuente de infección. No te quiero decir, pero no se los dan en las estrellas.